Tao no sabe nada de disciplina. Tao es anárquico, espontáneo, sin esfuerzo. Todas las disciplinas son antinaturales, tienen que serlo. La naturaleza no necesita disciplina, se basta a sí misma. Árboles, ríos, animales y estrellas. No saben nada de disciplina. La disciplina es creada por el hombre, hecha por el hombre. Ya a causa de la disciplina el hombre se divide. Una parte comienza a manipular a la otra parte, luego se crea una grieta. La mente trata de manipular el cuerpo, y el cuerpo trata de manipular la mente de manera sutil, o al menos trata de sabotearla. Este conflicto crea confusión. Todo conflicto es confusión. Debido al conflicto, la fusión no puede ocurrir. No puedes ser uno, no puedes fusionarte en uno, de ahí la confusión. Y el resultado final solo puede ser la esquizofrenia. Sigues luchando y luchando, y poco a poco dejas de ser un individuo, te vuelves muchos, al menos dos, y si sucede algo peor, entonces muchos, entonces te conviertes en una multitud. Y cuando no eres uno, no puedes ser feliz. La felicidad es una función de la unidad. La felicidad es la música que sucede cuando estás al unísono, cuando todo encaja, cuando todo armoniza, cuando no hay conflicto ni rastro de él, cuando eres una orquesta y no una multitud. Nadie está tratando de manipular, nadie está tratando de convertirse en el amo, nadie está tratando de explotar, oprimir. Todo el ser está rebosante de alegría. Tao es espontaneidad, no es disciplina, por lo tanto, Tao es lo último en religión. Ninguna religión alcanza esa cumbre. En el momento en que una religión comienza a convertirse en una disciplina, ya ha caído muy bajo. Hay tres etapas de una religión. Así como hay niñez, juventud y vejez en la vida de un hombre o una mujer, así hay tres etapas en la vida de una religión. Cuando nace la religión, la infancia de la religión, cuando un maestro está vivo, fresco, y la energía fluye desde la fuente y llega a la fragancia, cuando Buda está vivo o Lao Tse está vivo o Jesús está vivo, entonces la religión tiene su primero, estado virgen, inocente, la niñez. Es tan fresco como las gotas de rocío de la mañana, fresco como la flor de la rosa, fresco como las estrellas, inocente no conoce disciplina, solo conoce espontaneidad. Luego, cerca de un maestro, la gente comienza a reunirse. Eso tiene que suceder. Hay un imán, la gente comienza a reunirse. Viene la segunda etapa, la etapa de la religión orgánica. La primera etapa es individual, rebelde, espontánea. No se trata de ningún esfuerzo, de ninguna disciplina, de ninguna escritura. Dios está desnudo, la verdad es como es, sin camuflaje, sin vendajes. Entonces la gente comienza a reunirse. La segunda etapa no es tan rebelde para esta gente y, a causa de esta gente, poco a poco surge la disciplina. El maestro continúa hablando de espontaneidad, pero los seguidores no pueden entender la espontaneidad, lo traducen en términos de disciplinarse a sí mismos. El maestro dice solo sé. Preguntan cómo ser. Su pregunta sobre el cómo poco a poco trae disciplina, crean la disciplina. Permítanme decirlo de esta manera. El maestro trae espontaneidad, los discípulos traen disciplina. Las palabras discípulo y disciplina vienen de la misma raíz. Cuando los discípulos se han reunido alrededor de un maestro, comienzan a traducir lo que está diciendo, lo que quiere decir. Comienzan a interpretar y, por supuesto, interpretan de acuerdo con sus mentes, no hay otra manera. Si interpretas algo, malinterpretarás. El verdadero discípulo es aquel que no interpreta, que no traduce, que escucha pasivamente, que no pregunta cómo, que no tiene prisa por obtener algún resultado, que no está orientado a una meta, que no es codicioso. El discípulo codicioso crea inmediatamente una disciplina. Esta es la segunda etapa, todavía viva llamo a esta etapa la etapa orgánica de la religión. El maestro está ahí, los discípulos han venido, hay unidad orgánica. En la primera etapa solo estaba el centro, ahora hay una circunferencia y la circunferencia seguirá haciéndose más y más y más grande, y cuanto más grande sea, menos cierto será. Cuanto más se aleja la circunferencia del centro, más se aleja de la verdad, de la inocencia. Se vuelve conocimiento, se vuelve disciplina, dogma, pero aún así, un poco de luz llega a través de todas estas pantallas. Luego, en la tercera etapa, cuando el maestro se ha ido, la religión se convierte en una religión organizada. Ahora ya no es orgánico porque el centro ha desaparecido.
Ahora la circunferencia trata de existir sin el centro, se convierte en una iglesia, un credo, una teología. Ahora bien, la religión es muy antigua y algún día, en algún lugar, la religión muere pero la iglesia continúa. Usted pregunta dónde la educación del subconsciente entra en conflicto o armoniza con Tao, ya que implica disciplina con esfuerzo propio desde una expresión externa. Tao nunca se permitió convertirse ni siquiera en una religión orgánica naturalmente, nunca se permitió convertirse en una iglesia. Se ha mantenido espontáneo, por lo tanto, no hay seguidores, no hay una iglesia como el Vaticano o Shankaracharya, nada de eso. Tao ha permanecido disponible para aquellos que son lo suficientemente valientes como para ser espontáneos. Se necesita un gran coraje para ser espontáneo porque ser espontáneo significa permanecer en un estado de constante descontrol. Espontaneidad significa no interferir con tu naturaleza, déjalo ser lo que sea y déjalo ir donde quiera que se mueva, ser como el viento, ser como un río sin saber a dónde va, sin importar a dónde va, sin molestarse, sin tratar de planificar, sin tratar de proyectar. Para ser natural se necesita un gran coraje, por eso hay muy pocas personas que han llegado al Tao. Hay millones de cristianos, millones de mahometanos, millones de hindúes, millones de budistas, pero el Tao sigue siendo una trascendencia, una fragancia, sin ataduras, sin aprisionamientos, de ahí su belleza, su sublime exquisitez, su soberbia verdad. El superconsciente, el consciente, el inconsciente. Estas divisiones existen porque no has probado la disciplina, de lo contrario, hay una conciencia indiscriminada dentro de ti. No hay divisiones. Los freudianos, jungianos, adlerianos y otros psicólogos hablan como si estas divisiones estuvieran ahí naturalmente, como si fueran parte de la facticidad de la humanidad. No tienen razón. El inconsciente existe porque el hombre lo ha reprimido en el momento en que desaparece la represión, también desaparece el inconsciente. El inconsciente no es una división natural de tu conciencia. Has hecho algo con tu conciencia. Has forzado muchas cosas dentro de tu ser que no quieres mirar, evitas, de ahí la creación del inconsciente. Un Buda no conoce el inconsciente. No conozco ningún inconsciente. Todo lo que está en mí soy consciente, lo permito, está en mi visión, no hay un sótano oscuro donde sigo tirando cosas. El sótano comienza a existir solo cuando comienzas a reprimir. La represión crea divisiones, entonces te encierras cada vez más, porque no puedes mirar más profundo. Tienes miedo, no puedes atreverte, no puedes permitírtelo. Se crea el inconsciente. Una vez que se crea el inconsciente, entonces hay una pequeña superposición del consciente y el inconsciente, eso se llama el subconsciente. El inconsciente significa completa oscuridad, el consciente significa luz. Por supuesto, entre esta oscuridad y la luz hay una superposición, un pequeño límite, que no es ni oscuro ni claro. Ese es el subconsciente. Estas tres divisiones existen por ti, no por la naturaleza. Pero los psicólogos siguen hablando como si hubieran encontrado alguna división natural. No hay división en absoluto. En el momento en que permites que explote la espontaneidad, tu conciencia comienza a expandirse. Un día todo tu ser se vuelve ligero, no hay rincones oscuros porque no hay nada que esconder. Estás desnudo ante tu propia visión. Nada que ocultar, nada de lo que escapar, nada de lo que temer. Te has aceptado a ti mismo. En una profunda aceptación te vuelves uno. Tao dice que el hombre tiene una conciencia indiscriminada. No puedes llamarlo el consciente, no puedes llamarlo el inconsciente, no puedes llamarlo el subconsciente, porque estas divisiones son realmente fabricadas, hechas por el hombre. Cuando nace un niño, no tiene inconsciente, no tiene conciencia. Es indiscriminado, es uno. Pero enseguida empezamos a educarlo, enseguida empezamos a entrenarlo. Sea así y no seas así, así que todo lo que negamos, él tiene que rechazarlo. Esas partes rechazadas se van amontonando dentro de él y si tiene que mirarlas le duele, son sus propias partes rechazadas, como si le hubieran cortado las extremidades, es doloroso mirarlos, es mejor olvidarlos. Olvidar parece ser el único camino, y cuando olvidas algo que está dentro de ti, se crea el inconsciente. El inconsciente desaparece cuando vuelves a ser espontáneo como un niño. Toda la enseñanza del Tao es volver a ser como un niño. Significa deshacer todo lo que la sociedad te ha hecho significa.
destruir, desmantelar, la estructura que la sociedad ha puesto a vuestro alrededor, reclamar de nuevo tu libertad, que es tu derecho de nacimiento, ser transformado radicalmente, ir más allá de la estructura de la sociedad, ir por encima. Ir a la naturaleza contra la crianza. Ese es el mensaje del Tao. No hay disciplina en Tao, Tao no es yoga. Tao es simplemente el punto de vista diametralmente opuesto al yoga. Si Patanjali y Lao Tzu se encontraran, no podrían entenderse, imposible. Patanjali hablaría de disciplina. Si Patanjali conociera a Confucio, se harían amigos de inmediato. Confucio también habla de disciplina, control, carácter. Lao Tzu habla de falta de carácter. Recuerde la palabra falta de carácter, porque Lao Tzu dice que el hombre real no tiene carácter, no puede tener carácter. Carácter significa algo del pasado. Un hombre de verdad vive en el momento. No vive el pasado, no tiene ideas para vivir, simplemente vive, responde al momento presente. Y no tiene escrituras que seguir, ni moralidades que seguir, no tiene mandamientos. Su única actitud es la de la responsabilidad espontánea. Ante cualquier cosa que se le presente, responde totalmente, responde plenamente. Un hombre de carácter nunca puede responder plenamente. Tiene ideas, tiene que hacer las cosas de cierta manera. Antes de que se presente la situación ya ha decidido cómo actuar, ha ensayado. El hombre de Tao vive sin ensayo, nunca se las arregla, nunca salta adelante. Deja que llegue el momento y él está allí para reflejarlo. Cualquier cosa que se necesite saldrá de su ser. Confía en la naturaleza. Su confianza es absoluta, completamente absoluta. El hombre de carácter no confía en la naturaleza. Él dice: debo cultivar un buen carácter, de lo contrario, en cierta situación, puedo comportarme de mala manera. No confía en sí mismo. Mire el absurdo. No confía en sí mismo y él se va a cultivar y él se va a administrar. Y no confía en sí mismo. Su desconfianza en sí mismo está ahí, por lo que se convierte en una pseudo persona, luego pierde autenticidad. Sonríe porque tiene que sonreír, ama porque tiene que amar, se comporta de cierta manera porque así se debe comportar, pero todo falso. Nada sale de su corazón, nada fluye a través de su corazón, nada tiene el toque de su ser, todo es simplemente administrado. Naturalmente, vive una vida muy pseudo. Su amor no está vivo, su sonrisa está pintada, sus gestos son todos impotentes, sin sentido. Se las arregla, eso es todo, pero nunca vive. Tao no tiene disciplina. No confía en el carácter, confía en el ser, en tu naturaleza. Y no hay esfuerzo, porque todo esfuerzo va a crear problemas. Esfuerzo significa conflicto, esfuerzo significa imponer algo, esfuerzo significa que estás en guerra contigo mismo. Tao confía en la falta de esfuerzo. Jesús dice a sus discípulos: miren los lirios en el campo, no se afanan, no trabajan. No planean para el mañana y sin embargo son tremendamente hermosos. Incluso Salomón no era tan hermoso cuando estaba ataviado con todos sus hermosos vestidos, diamantes y adornos. Incluso entonces no era tan hermoso como estos lirios en el campo. ¿Cuál es el secreto de los lirios del campo? Viven naturalmente, florecen naturalmente. No hay esfuerzo, no se afanan. Jesús debe haber recibido este mensaje de alguna fuente taoísta. Hay historias de que viajó a la India. Hay historias de que incluso viajó a Japón. Hay un lugar en Japón al que la gente dice que llegó. Hay historias de que viajó al Tíbet. Si hubiera viajado a Japón y al Tíbet, debe haber llegado a saber algo, algo sobre el Tao, debe haber reunido algo. Tal vez nunca fue a Japón y nunca fue al Tíbet, tal vez fue su propia experiencia que encontró en su propia búsqueda interior, pero es taoísta. Se puede contar con Jesús. Es taoísta, por lo que los judíos no podían confiar en él. Son fundamentalmente un pueblo respetuoso de la ley, han vivido según la ley, los 10 mandamientos de Moisés. Y Jesús dice: Moisés os ha dado la ley. Os daré otra ley y una ley superior, la ley del amor. Pero el amor no conoce ley, es engañoso, el amor es siempre anarquía. Pero para convencer a los judíos, el pueblo respetuoso de la ley, está diciendo: os daré la ley del amor. ¿Ley del amor? Es una contradicción en los términos. La ley nunca es amorosa, el amor nunca es respetuoso de la ley, no puede serlo. El amor es libertad, la ley es una atadura.
Nunca van juntos, es imposible ponerlos juntos. He oído. Un hombre pasaba por un cementerio cuando se topó con una tumba. Había una hermosa piedra de mármol sobre la tumba, y miró y leyó, y decía, aquí yace un gran abogado y un gran amante. Dijo imposible. ¿Cómo pueden estar dos hombres en una tumba? ¿Un amante? ¿Y un gran abogado? Imposible. Jesús ha traído amor y ha traído iniquidad, por eso los judíos no pudieron perdonarlo. Tenía que ser castigado, estaba perturbando a toda la sociedad. Era peligroso, era realmente peligroso, muy pocas personas han nacido en la tierra que hayan sido tan peligrosas. Estaba saboteando toda la estructura cuando dijo Dios es amor y el Dios de los judíos nunca fue amor. Él era un Dios muy enojado y un Dios muy celoso, y te destruiría por cosas pequeñas si no cumplías con sus mandamientos. Echó a Adán y Eva del Edén porque desobedecieron. El amor perdona, el amor sabe perdonar. El amor ama tanto que es imposible estar tan enojado y enfurecido. El Dios de los judíos estaba destruyendo ciudades por cosas pequeñas, porque la gente no tenía carácter o eran homosexuales. Destruyó Sodoma y Gomorra, destruyó pueblos enteros. Él inundó el mundo entero. Quería destruir el mundo entero. No puede ser muy amoroso, puede ser justo, pero no es amoroso. ¿Y cómo la justicia puede ser amor? La justicia tiene que ser justicia. El amor es una dimensión totalmente diferente. Los judíos se asustaron. Jesús estaba trayendo espontaneidad, estaba trayendo anarquía y estaba trayendo rebeldía, y en tal disfraz que la gente ni siquiera se daría cuenta de lo que estaba trayendo. Si la gente está en mi contra en la India es natural, todo mi mensaje es un sabotaje. Jesús dice, yo no traigo la paz, traigo una espada. Y Jesús dice, he venido a poner al hijo contra el padre, y al marido contra la mujer, y a la madre contra el hijo. Y el hermano contra el hermano. ¿Qué quiere decir? Estas relaciones, estas llamadas relaciones, ya no son de amor, son solo formales. Jesús dice, solo el amor es suficiente, cualquier otra cosa va a destruir tu naturalidad. Ama a tu madre, no porque sea tu madre, ámala, que haya amor, pero no porque sea tu madre. ¿Cómo puedes amar a una mujer solo porque es tu madre? ¿Cómo puedes amar a una mujer solo porque es tu hermana? Puedes cumplir con los deberes, pero los deberes son feos. Deber es una fea palabra de cuatro letras. Evítela. Ha destruido la naturaleza, ha destruido la humanidad, no ha permitido que el hombre florezca y florezca. No, no hay disciplina y no hay esfuerzo en Tao, solo hay comprensión. Recuerda, déjame repetirlo. Solo hay comprensión. Esfuerzo significa que no has entendido bien, por eso tienes que esforzarte. Si digo el amor es suficiente y me entiendes, ¿harías algún esfuerzo? Ese mismo entendimiento traerá un cambio. La comprensión es revolución. Si entiendes, el amor es suficiente. Si comprendes que los lirios en el campo son hermosos, si comprendes lo que es la belleza, ser natural es ser hermoso, ¿vas a hacer algún esfuerzo para alcanzar esta belleza? ¿Cómo? ¿Se puede ser natural a través del esfuerzo? Para ser natural tienes que abandonar todo esfuerzo. ¿Y tratarás de abandonar tu esfuerzo a través de algún esfuerzo? Entonces volverás a caer en la misma trampa. No te va a cambiar. Solo mira el hecho. Simplemente vea el hecho y deje que el hecho esté allí. Deja que penetre en tu corazón, deja que penetre y verás que la misma comprensión del hecho te ha transformado. De repente ves que eres un hombre totalmente diferente, el viejo se ha ido y el nuevo ha nacido, no hubo esfuerzo. Y una cosa más al respecto, Tao es pereza sublime. No cree en la agresión, no cree en el elemento masculino. Tao es femenino, pasividad. Receptividad. Trate de entender esto. Hay dos formas de acercarse a la verdad. Una forma es la de la agresión, casi como la violación. Por eso siempre digo que la ciencia ha violado, es agresiva, ha sido coercitiva con la naturaleza, ha obligado a la naturaleza a revelar sus secretos. Es muy crudo, primitivo, porque uno tiene que violar solo cuando no puede amar. Un violador es aquel que es incapaz de amar. Si puedes amar a una mujer, ¿puedes siquiera pensar en violar a una mujer? Ni siquiera entrará en tus sueños, es imposible. Cuando uno falla en amar, entonces surge la violación.
La violencia surge solo cuando falla el amor, la agresión surge solo cuando falla el amor. La ciencia es un fracaso en el sentido de que no pudimos persuadir a la naturaleza. Hubiera sido mejor persuadir. Tao persuade a la naturaleza. No hay necesidad de coaccionar amor, y por naturaleza que revela sus secretos. La ciencia trata de forzar. Llegas a conocer algunos hechos pero son feos, son abortivos, no nacen naturalmente y algo de tu violencia sigue resonando y resonando. Entonces, no es solo coincidencia que la ciencia haya llevado a más y más violencia en el mundo. La ciencia es violenta. Es solo una coincidencia que la ciencia haya culminado en bombas atómicas y de hidrógeno. Son un corolario natural de ella. La ciencia es coerción, y la coerción termina finalmente en violencia y si no tomamos conciencia, la ciencia se va a convertir en un suicidio universal. Un día u otro, el hombre se va a suicidar, porque si se fuerza violentamente a la naturaleza, va a haber repercusiones de ella. Y la violencia que hacéis a la naturaleza volverá sobre vosotros. Las cosas suceden de una manera tan sutil que a veces uno no se da cuenta. Adolf Hitler destruyó a los judíos en Alemania. Expulsó a Albert Einstein por ser judío. Nunca podría haber pensado que la expulsión de este hombre de Alemania sería el fin de todo su esfuerzo, sería el fin del fascismo. Albert Einstein fue expulsado de Alemania, buscó asilo en Estados Unidos y le escribió una carta a Roosevelt proponiendo que se pudieran crear bombas atómicas. Fue Albert Einstein quien jugó un papel decisivo en la creación de la primera bomba atómica, y esa misma bomba atómica fue lanzada sobre Hiroshima. Y destruyó a los fascistas y los nazis, ya Adolf Hitler, y todos sus sueños de un gobierno de 1000 años sobre el mundo. Ahora bien, si echamos la vista atrás, la cosa parece ser muy sencilla. Resultó Albert Einstein, y ni siquiera podría haber imaginado que este alejamiento de Albert Einstein sería su final. Si Albert Einstein no hubiera sido expulsado de Alemania, Hitler podría haber gobernado el mundo entero. Pero un judío expulsado del país no era nada significativo a sus ojos. Ese judío probó su perdición. De manera indirecta se creó la bomba atómica. La vida está muy profundamente interconectada. Cualquier cosa que suceda aquí tendrá repercusiones allá. Tao dice, nunca coacciones a la naturaleza, de lo contrario la naturaleza te devolverá toda la coerción y serás destruido. Persuadir, amor. Y, como dice el Tao, no coacciones la naturaleza exterior, el Tao dice que no coacciones la naturaleza interior. La naturaleza también. La ciencia trata de coaccionar la naturaleza exterior, el yoga trata de coaccionar la naturaleza interior, por lo que la ciencia y el yoga pueden ir muy bien juntos, son compañeros de viaje. Einstein podría haber entendido a Patanjali muy fácilmente, y Patanjali podría haber entendido a Einstein muy fácilmente. Pero ni Einstein ni Patanjali habrían podido concebir lo que dice Lao Tse. Se vería enojado, se vería absurdo. Él trae una dimensión totalmente diferente al mundo, la dimensión de lo femenino. El hombre es agresivo, la mujer es receptiva. La mujer es un útero, receptividad. Lao Tse dice que la verdad debe recibirse, no buscarse. Busca y nunca encontrarás, dice Lao Tzu. Espera, espera en apertura, espera en vulnerabilidad y encontrarás, porque la verdad vendrá a ti. Invita y espera. Ama y espera. Estar en un dejarse llevar. Ese es el significado cuando digo pereza sublime. Es inactividad, pero no es letargo inactividad, pero llena de resplandor sin hacer nada, pero palpitando con energía. De hecho, una persona que no está haciendo nada debería palpitar con una energía tremenda, porque no está poniendo su energía en ninguna parte, así que la energía se acumula. Se convierte en un depósito. Radiante, vivo, palpitante, fluyendo. En ese gran momento de energía que aún está inactivo, sucede la verdad, por eso lo llamo pereza sublime. La persona activa pierde energía, la persona activa está destruyendo, disipando, su energía. La persona inactiva acumula, por lo que no es letargo. Una persona letárgica está inactiva y sin energía, él es impotente. Hace apenas unos días estaba hablando de Ashtavakra. Sí, es exactamente como Lao Tse también alaba la cualidad de la pereza sublime. Él lo llama Alasishiromani. El emperador de la pereza, un gran rey de la pereza, el pico más alto de la pereza.
Pero recuerda, inactividad más energía, más vitalidad. Y no hay que hacer un solo esfuerzo, porque en el esfuerzo se gastará tanta energía que estarás menos radiante. Y Dios viene a ti solo cuando eres tan vital, óptimamente vital, óptimo. En la cima, que no puede ser más vital. En ese pico te encuentras con lo divino. Tu energía más elevada se acerca más a los pies de Dios, la energía más baja de Dios es la más cercana a la energía más alta del hombre, y ahí está la comunión. Comprender el Tao es simplemente comprender. Tus represiones son como enfermedades, y todos tus esfuerzos no traen nada más que represiones. He oído. Un hombre misterioso se encontraba constantemente esperando en las puertas del Museo Metropolitano en la mañana cuando abría. Iba bien vestido, pero siempre sin afeitar, como si acabara de levantarse de la cama, se vistió y salió corriendo hacia el museo. Pero una vez dentro, lo único que hizo fue sentarse en un banco, abrir The Times y leer durante una hora más o menos. Una mañana se dio cuenta de que un guardia lo miraba y dijo con irritación: «Supongo que te estarás preguntando por qué vengo aquí. Estoy tratando de dejar de fumar, y tengo que estar en algún lugar donde no me dejen fumar, ¿ves?». Meditó durante un rato, luego amplificó su explicación. «Los domingos por la mañana, cuando estáis cerrados, tengo que ir a la iglesia. Si estás evitando algo, reprimiendo algo, escapando de algún hecho, tu vida se convertirá en un fenómeno muy feo. Nunca podrás vivir tu vida, porque nunca podrás estar a gusto contigo mismo. Olvídese de toda inquietud y recuerde, lo fácil es lo correcto, no se necesita esfuerzo. Si ese esfuerzo apela tanto, porque el esfuerzo es muy egoísta, cuando te esfuerzas sientes que estás haciendo algo». Hay una pregunta, muy relacionada con esta pregunta. El que pregunta dice: «Cuando vine aquí, al principio era un gran buscador espiritual y estaba haciendo un gran esfuerzo. Ahora me he vuelto una especie de materialista porque ahora no estoy haciendo ningún esfuerzo para alcanzar la espiritualidad, para alcanzar el nirvana y la iluminación, entonces, ¿qué me ha pasado, maestro? ¿He caído de la gracia? Has resucitado en gracia. Lo que pensabas que era materialismo es verdadera espiritualidad, y lo que pensabas que era espiritualidad era solo codicia y materialismo. Estabas tratando de iluminarte, eso era materialismo, porque eso era codicia. Tener metas es ser materialista, no tener ninguna meta es ser espiritual. Tratar de lograr algo es ser codicioso, estar deseoso, ser ambicioso. Todo eso es un egoísmo. Dejar todos esos viajes y vivir aquí y ahora, y amar las pequeñas cosas de la vida, es volverse espiritual. Esa es la diferencia entre la llamada espiritualidad ordinaria y la espiritualidad que es del Tao. Si vas y encuentras a Lao Tzu, Chuang Tzu o Lie Tzu, no podrás reconocerlos, serán muy comunes. Tendrás que estar con ellos para sentir. No imponen ninguna extraordinariedad, no os mostrarán milagros, y no os mostrarán siddhis y poderes, serán muy comunes. Ser ordinario es el mensaje del Tao, ser tan ordinario que no tengas idea de ser otra cosa, estar tan contento, tan contento. Comer, beber, amar, hablar, escuchar, caminar, dormir, sentado al sol bajo la luna. Mirar los árboles. Estas pequeñas cosas se vuelven sublimes cuando miras con ojos contentos. Cuando eres feliz, todo se vuelve tremendamente hermoso, todo se vuelve luminoso. Depende de ti. Déjame decirte que cuando viniste a mí eras materialista, solo pensabas que eras espiritual. Ahora que estás cayendo en la espiritualidad, poco a poco debes tener un poco de miedo. ¿A dónde se ha ido tu espiritualidad? Eso era materialismo. Vayan a la India y encontrarán que de 100 de los llamados mahatmas, 99 son materialistas. Materialistas en el sentido de que son ambiciosos, materialistas en el sentido de que anhelan algo en el más allá. El cielo, el paraíso, moksha, nirvana. Su deseo está muy vivo, de hecho, son más deseosos que la gente común. Una persona normal desea un coche grande, no mucho, se le puede perdonar. Tal vez estúpido, pero no un pecado. Un poco tonto, ¿y qué? Pero alguien que desea el cielo. Eso es demasiada codicia, vida eterna. Eso es demasiada codicia. El coche es un juguete. Una casa grande es un juguete. Pero este llamado hombre espiritual quiere la eternidad, ser por los siglos de los siglos, una cualidad inmortal que quiere.
Su ambición es tan grande, su ego es tan grande, que no puede estar satisfecho con cosas pequeñas. Quiere a Dios en su puño, solo entonces puede sentir que sí, que es alguien. Trata de entenderme. Aquí estoy tratando de poner las cosas patas arriba porque las cosas han estado patas arriba demasiado tiempo. Hay que corregirlos y esa es la única manera. Si alguien está de cabeza durante muchos días, ¿cómo corregirlo? Ponga la boca abajo y luego estará boca arriba. La llamada espiritualidad no es más que materialismo disfrazado. Tienes que mirar las cosas. Un hombre que no tiene deseos es espiritual. Un hombre que no anhela ningún viaje del ego es espiritual. Un hombre que no está preocupado por Kundalini y chakras y Sahasrar, el loto de mil pétalos que se abre, ese hombre es espiritual, ese hombre tiene la cualidad de ser un hombre espiritual. En lo ordinario es extraordinario. En su vida mundana tiene una santidad. Incluso la división entre lo espiritual y lo material es la división de un materialista. Una persona espiritual no conoce divisiones, una persona espiritual simplemente acepta todo lo que es y este isness es uno. No hay nada como lo espiritual y lo material, eso nuevamente es la división del ego, todas las divisiones son del ego. Cuando el ego desaparece no hay división, hay una realidad indivisa. Llámalo espiritual, llámalo material, no importa, cuando solo hay uno, cualquier nombre servirá. En nombre de la espiritualidad, la gente ha sido mutilada, destruida, paralizada. Érase una vez, el duque de Lu se adelantó para encontrarse con una ave marina que había hecho su aparición en los confines de ese país, y la escoltó a su salón ancestral. Esta es una parábola taoísta. Allí se sacrificaron un buey, una oveja y un cerdo, y se ofreció un festín ante el ave marina, mientras la banda tocaba la célebre música compuesta bajo la supervisión del emperador Shuen. El pájaro, sin embargo, se limitó a mirar, triste y doliente, negándose a saborear un bocado de carne o beber una sola taza. Así murió de hambre a los 3 días. El duque alimentó al pájaro como se alimentaría a sí mismo, y no se dio cuenta de que debería haber sido tratado como un pájaro y no como un rey. La música no tiene sentido para el pájaro, y el buey, la oveja y el cerdo no son su alimento. Mató al pájaro. El hombre ha sido asesinado porque has sido atraído hacia cosas para las que no estás hecho. No se te ha dado la oportunidad de ser tú mismo, te han manipulado para que seas otra persona. Todas las ideologías te imponen algo en lo que tienes que convertirte. Tao dice, ya eres eso. No hay necesidad de convertirse, ya eres eso. Eres un ser, no hay devenir. Ya eres eso, empieza a vivirlo. Ver el mensaje revolucionario. No hay necesidad de mejorarte a ti mismo, ya eres lo que puedes ser. Solo comienza a deleitarte, celebrar, vivir. Y cuanto más celebres, cuanto más vivas de forma natural, más comenzarás a sentir tu esencia más íntima. Y en lo más recóndito de tu ser está el Tao, es tu naturaleza, el camino. ¿Es bueno tomar riesgos? Bueno o malo no es la cuestión. Si estás vivo tienes que correr riesgos. La vida es un riesgo. Solo la muerte es segura, la vida nunca es segura, no hay seguridad. Las empresas que se llaman seguros de vida en realidad deberían llamarse seguros de muerte, en la vida no puede haber seguro. La vida está viva solo porque hay riesgo, peligro, por eso hay tanta emoción. Usted pregunta, ¿es bueno tomar riesgos? Si quieres estar vivo tienes que correr riesgos, y cuantos más riesgos corras, más vivo estarás. Así que realmente estás preguntando, ¿es bueno estar vivo? Correctamente interpretada, su pregunta significará, ¿es bueno estar vivo? Ahora, yo no soy un asesino, y no quiero envenenar tu vida. Mucha gente ha hecho eso. Los sacerdotes, los políticos, están envenenando tu vida. Todos te están enseñando a vivir dentro de unos límites, vivir de tal manera que no haya riesgo, que siempre estés seguro y protegido. Pero entonces estás muerto, entonces ya estás en tu tumba. Y luego te vuelves miserable y luego empiezas a ver que no tienes amor, que no tienes felicidad, que no pasa nada en tu vida que valga la pena. Entonces empiezas a sentir que no hay significado, no hay significado, y la razón es que estás evitando riesgos. El significado viene a través de ser peligroso, aventurero. El valor surge solo cuando estás vivo, el valor viene a través de la vitalidad. La virtud simplemente significa tener la cualidad del coraje. El valor es la única virtud.
Si no vives una vida de peligro, entonces mejor suicídate. Entonces, ¿por qué cargar esta tierra? ¿Y entonces por qué sentirse miserable? Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Entonces tu miseria no lleva a ninguna parte, entonces tu miseria es solo un bache en el que sigues moviéndote. Mira a la gente. Sus ojos han perdido el brillo de la vida, sus rostros son más máscaras que rostros reales. No viven, solo fingen que viven. Actúan, no viven. Y luego, naturalmente, llegan a sentir que no hay significado. No surge ningún florecimiento, ninguna fragancia, ninguna danza, ninguna canción. Luego van al sacerdote a preguntar, y el sacerdote dice sí, la canción es posible, pero sucede solo cuando estás muerto. Después de la muerte. Luego van al político. Él dice, sí, la vida puede tener sentido, pero la estructura social tiene que cambiarse, la estructura económica tiene que cambiarse, toda la historia tiene que cambiarse. Hay que introducir el comunismo, hay que introducir el socialismo. Cuando las personas pierden el sentido, por supuesto empiezan a preguntarse dónde encontrarlo. Y estas son las dos personas a las que se dirigen, el sacerdote y el político, y son las personas que te han puesto en tal estado en el que se ha perdido el sentido. Ahora bien, esta es una gran conspiración. Primero destruyen la posibilidad de significado y luego, por supuesto, estás en sus manos. Tienes que ir y preguntar, y te muestran los caminos. Mira a un niño. Él tiene significado. ¿Lo has visto alguna vez, un niño jugando con los guijarros en la orilla del mar o corriendo detrás de una mariposa? Solo obsérvelo, pero no lo haga consciente de sí mismo. En el momento en que se vuelve consciente de sí mismo, deja de ser un niño. Solo mira, escondido en algún lugar. Absorto, el niño está completamente perdido. Y qué hermoso es. La gracia en su rostro, el color, la alegría, el regocijo, la alegría, la vitalidad, como si tuviera alas y estuviera tan absorto. En ese momento absorto está más cerca de Dios, está en el Tao, está en el camino, está disfrutando este momento. Es tremendamente feliz, tan feliz que ni siquiera se da cuenta de la felicidad, porque solo las personas miserables se dan cuenta de la felicidad. Él es tan feliz, ¿a quién le importa? Está tan totalmente adentro que no es un extraño. Luego haga una cosa. Traiga una cámara e intente tomar una fotografía del niño. En el momento en que se da cuenta de que se está tomando la fotografía, toda alegría desaparece. Su rostro ya no es verdadero, ha llegado la máscara. Sus ojos ya no están absortos, esa cualidad brillante ya no está allí, se han vuelto opacos. Él no es más dinámico, se ha vuelto estático, rígido. Ahora se ha convertido consciente de sí mismo, el ego ha entrado con la cámara, ha entrado el ego. Ahora el niño es feo. Por eso es muy difícil tener una imagen hermosa. La persona puede ser hermosa, pero cuando la llevas al estudio fotográfico, de repente algo sale mal. La imagen nunca sale tan bien. ¿Alguna vez has estado satisfecho con alguna de tus fotos? Cada vez que miras la imagen, algo falta. ¿Qué está faltando? Te volviste consciente de ti mismo, te diste cuenta, comenzaste a actuar. Querías verte muy bien, feliz, sonriente, una gran personalidad, magnética, carismática. Y todo se va por el desagüe, solo eres una persona fea, muerta. Eres consciente de la cámara y eres consciente de las personas que mirarán tu foto. Eres tan tímido, ¿cómo puedes ser hermoso? Una persona que está continuamente pensando si existe algún riesgo o no, se vuelve tan consciente de sí misma que nunca vive. Se vuelve rígido, aburrido y estúpido, mediocre. Olvídate de los riesgos. La vida es un riesgo. El día que naciste, una cosa se volvió segura, que vas a morir. Ahora, ¿qué más riesgo puede haber? La madre de mi madre era una mujer muy anciana y siempre me tenía miedo. Viajaba continuamente en el tren, 15 días al mes estaba en el tren. Y ella siempre tenía miedo, y decía hay tantos accidentes. Y todos los días miraba en el periódico solo para ver si había habido algún accidente de tren, algún avión se había caído o algo así. Y ella recogía todos los esquejes, y cada vez que iba, me los mostraba. Mirar. Tantos accidentes automovilísticos, tantos aviones y tantos trenes quemados, y tanta gente muerta. ¿Qué estás haciendo? 15 días en trenes, aviones, coches. Para esto.
Entonces, un día, le dije, escucha. Si está realmente interesado en las estadísticas, ¿sabe que el 97% de las personas mueren en sus camas? Entonces, ¿debería quedarme afuera de la cama toda la noche? Es arriesgado, no hay otra cosa más arriesgada que estar en la cama. El 97% de las personas tienen que morir en la cama. Estás más seguro en un avión, rara vez muere alguien en un avión, rara vez en un tren. Estaba muy desconcertada. Ella dijo, es cierto, pero eso no se puede hacer, es imposible. Sí, eso es verdad. Desde entonces, dejó de hablar de accidentes, entendió. El día que naciste tomaste el mayor riesgo que podrías tomar. Ahora la muerte va a suceder, la muerte tiene que suceder. El día que naciste ya diste un paso en la tumba. Ahora, ¿qué mayores riesgos puedes tomar? Incluso si sigues evitando los riesgos, morirás, así que ¿por qué no correr el riesgo y vivir auténticamente? Un hombre rico le dijo una vez a un amigo, ¿por qué todo el mundo siempre me critica por ser avaro cuando todos saben que he hecho provisiones para dejar todo lo que poseo a la caridad cuando muera? Bueno, dijo el amigo, déjame contarte sobre el cerdo y la vaca. Un día, el cerdo se lamentaba con la vaca por lo impopular que era. La gente siempre habla de tu amabilidad y tus ojos amables, dijo el cerdo. Claro, tú das leche y nata, pero yo doy aún más. Doy tocino y jamón, y doy cerdas, y hasta me escabechan los pies. Todavía nadie me quiere. ¿Por qué? La vaca pensó un minuto y luego dijo, bueno, tal vez sea porque doy mientras todavía vivo. La muerte se lo va a llevar todo. ¿Por qué preocuparse entonces? En lugar de guardarlo para que la muerte se lo lleve lejos, compártalo, tome riesgos. El hombre avaro es el hombre estúpido, todo será quitado. No seas tan cauteloso. No seas tan cauteloso, tener el espíritu de aventura. Sí, sé que a veces puedes cometer un error, pero no hay nada de malo en ello. A veces puedes desviarte, pero no hay nada de malo en ello. Los que pueden extraviarse, pueden volver, pero los que nunca van a ninguna parte, están muertos. Nunca cometas el mismo error una y otra vez, eso es cierto, inventa nuevos errores todos los días. Ser creativo. Riesgo de nuevas formas. Y de eso se trata Sanyas. Ser arriesgado, vivir peligrosamente, vivir sin seguridad ni protección. Estar tremendamente enamorado de la vida es lo que es Sanyas. Y no lo postergues, porque toda postergación es nuevamente ser muy precavido. Hazlo ahora. Si has entendido la cosa, deja que suceda. Un hermano piadoso sentado en el primer banco durante el sermón del domingo por la mañana. En ese momento comenzó a quitarse uno de sus zapatos. Este procedimiento inusual en medio de un servicio de la iglesia hizo que aquellos que podían verlo sonrieran y perdieran interés por el tiempo en el sermón. Pero el hermano entonces procedió a quitarse el calcetín. Esto causó tanta distracción que el predicador se detuvo en su discurso y le preguntó al hermano si había algo raro en el asunto. No, dijo el perturbador. Acabo de notar que uno de mis calcetines estaba del revés. Bueno, mi hermano, reprendió el ministro, ¿no podrías esperar hasta que termine el servicio para hacer el cambio? No, señor, fue la respuesta. Cuando descubro que me equivoco, siempre procedo inmediatamente para corregirlo. Ese debería ser el procedimiento. Cada vez que sientas que algo anda mal, hazlo bien de inmediato, no lo pospongas. Si nunca ha corrido ningún riesgo, tómelo ahora y será más rico por ello.